casco, protector de codo, muñequera, rodillera, optativamente protector bucal, en este caso para la entrevista es obligatorio, y los roller. ¿Para practicar qué deporte? Roller derby. Es un deporte de contacto, se juega en una pista ovalada, son 14 chicas por equipo, son dos tiempos de 30 minutos, cada tiempo tiene jumps o corridas de 2 minutos, con un intermedio de 30 segundos para rearmar el equipo con las otras chicas que quedaron fuera. Son de 5 por cada equipo. Son 4 bloqueadoras y una corredora, que es una jammer. La jammer tiene que romper la pared del equipo contrario y pasar. Por cada cadera que pase es un punto, dentro de los 2 minutos. Está la jammer líder, que es la primera que pasa, la que tiene derecho de cortar el partido cuando quiera o cuando vea que tenga ventaja de puntos. ¿El deporte es netamente de contacto? Es de contacto, sí, es bastante. ¿Y de qué manera se da ese contacto? ¿Empujando con las manos, con los brazos? Solamente con los laterales del cuerpo, no vale de las rodillas para abajo ni de los hombros para arriba. Ni tampoco patearlas en el suelo, nada, por más que tengas ganas. Muchas veces me imagino que serán esas ganas. No, buena onda siempre. ¿14 competidoras son o se puede competir con menos cantidad de jugadores? No es lo ideal, pero a veces si es un amistoso se puede. Hemos jugado con menos, sí, pero te cansas también. Cuanto más, si somos las 14 es mejor para el equipo. En este momento hay que decir que son 5, pero ustedes son obviamente muchas más. Y somos más de 20 personas entrenando hoy. Por eso, se busca generalmente que los equipos tengan de 14 personas, es el máximo. Tenemos un mínimo nosotras de 10, nos jugamos y no somos 10 personas aunque sea. Más que nada por el tema del contacto físico, cansa mucho. La posición, tenemos que estar en esta posición, o sea, es mucho esfuerzo en lo que es piernas. Velocidad, para el caso de las jammers, por ejemplo, ella es una de las jammers del equipo, son las que más corren. Y bueno, justamente por eso necesitamos que seamos... lo posible entre 10 a 14 personas. En tu caso tenés que andar esquivando todas aquellas que quieran bloquearte. Sí, tengo que estar esquivando los golpes, tratando de pasar entre las chicas que están impidiendo que yo les marque los puntos. Tengo que levantarme cada vez que me sacan de pista, que me pegan. Es salir del grupo de chicas y agarrar velocidad. Es un conjunto de cosas súper desgastador. ¿Y cuál debe ser la principal característica para una jammer? Y creo que es ser escurridiza, buscar el menor espacio que veas e intentar pasar lo más rápido que se pueda. Ves un espacio y tenés que mandarte de una, sin pensarlo. Es estar muy alerta y prestar atención a donde veas un lugarcito donde tengas espacio para pasar. ¿Hay solamente jammer y bloqueadoras u otras chicas cumplen otras funciones? No, hay jammer y bloqueadoras y está también lo que es pivot, que es la que va marcando y definiendo la estrategia en el pack también. Por ejemplo, ¿de qué manera se va dando de acuerdo a cómo están sumando los puntos o cómo se va desarrollando el juego? Cómo retener a la jammer contraria o cómo ayudar a nuestra jammer si es que no puede romper la pared. Hay también formas de ayudarla para que pueda pasar y sumar esos puntos. ¿Y previo al inicio de cada juego ustedes diseñan una táctica? Sí, la mayoría de veces sí. Sí. Armamos los equipos que va a salir en cada jam y después vamos viendo quién está más cansada, quiénes corren. Se va viendo la estrategia como va surgiendo el equipo. Se hace una organización antes, pero a veces el juego te lleva a cambiarlo. El juego va muy rápido, es todo muy rápido, no puedes dudar, es lo más rápido posible. Y la pivot también puede suplantar a la jammer en medio del juego. Nosotros llevamos un cubre casco. La jammer lleva una estrella en un costado y la pivot una línea en el medio. La pivot está de bloqueadora, pero si la jammer no puede pasar y está muy cansada, pide el cambio y pasa la estrella a la pivot. Y ella puede jugar como jammer y marcar puntos. Ahí está habilitada para marcar puntos. Solo la pivot puede suplantar a la jammer dentro de un juego. ¿Cómo es la sumatoria de puntos? Por cada cadera que pases de las chicas del equipo contrario, legalmente, sin falta, sin nada. Eso es un punto. Si va alguna en la penalty box, porque cometió una falta, las chicas que están en la pista tienen el punto de esa chica. O sea, nos pasan y tienen el punto también de la que está fuera de la pista. ¿El juego es controlado por 7 árbitros? 7 árbitros. Con 4 se puede, pero son 3, ¿no? Sí. Y uno marca a la jammer leader. El otro marca a la otra jammer las vueltas, nos lleva los puntos. Ahí las chicas.